Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video para el canal. Hoy no les traigo una review en específico, sino que hoy les traigo lo que es el nuevo evento que salió hoy, básicamente, que es el Contraband, que es como un evento de Black Friday que normalmente hacen, que básicamente con tickets vas a poder comprar alguna de estas recompensas. Tenemos primero el principal, el Borrask, y después, si seguimos desbloqueando, tenemos otros tanques. Tenemos contenedores para conseguir, mega contenedores para conseguir recompensas y tanques. Tenemos el nuevo tanque de tier 9, que es el BZ-58-2, pero lamentablemente es como todo nuevo tanque en el juego con contenedores. Vamos a poder comprar 3 contenedores al precio de 300 tickets, que me parece siempre estos van a ser bastante caros. Tenemos un Contraband Container, básicamente, que te da un tanque tier 10. Es decir, creo que ya nos asegura un tanque. Sí, este tanque contenedor te asegura un tanque, 450 tickets. Tenemos otro contenedor que te asegura un tanque también, pero te da la posibilidad también de ganar oro. O decir, te va a dar el tanque o te va a dar el oro. Pero tenemos un montón de estos contenedores de tier 10 hasta tier 7 y 6. Y bueno, tenemos un fondo de perfil, camuflajes y otros recursos más. ¿Cómo vamos a conseguir los tickets necesarios para poder comprar los premios o conseguir los premios estos? Con los bundles o las ofertas que hay en la tienda. Salieron todas estas por plata, y después las más importantes, que son los tanques, por oro. Hay un montón de ofertas, miren todas las ofertas que hay de tanques que vamos a estar viendo justamente ahora. Vamos a empezar con este, que es el Kampfpanzer 50T Jäger. Un tanque que está a 18.500, que está a un buen precio, porque normalmente con el camuflaje todo y sale a 25.000 o 20.000, y está a un buen precio porque es un buen tanque. La torreta de la armadura no es la mejor, pero tiene una penetración con munición premium buenísima, tiene muy buena depresión de cañón, tiene un blindaje bastante bueno en lo que es la placa superior y en los costados, así que es un tanque que está bueno. Porque dentro de los 3 tier 10 que hay, yo me quedaría con el Kampfpanzer o con el WZ. Si sos más de medio, claramente vas a ir por el Kampfpanzer, y si sos más de pesado, vas a ir por el WZ. El WZ, que es un tanque que no se ve mucho ya porque quedó como medio olvidado, pero es un muy buen tanque que tiene muy buen DPM y una muy buen blindaje de torreta, con buena penetración y demás. Así que ya saben, de tier 10 me alejaría del T-22 Medium e iría por el Kampfpanzer o el WZ-111. Tier 9 tenemos el Cobra, el Kampfpanzer 70, el AMX-30. Tres tanques buenos, pero dentro de estos tres tanques yo también me quedaría, si sos de medios, con el AMX-30. Yo me quedaría con el AMX-30 porque creo que es un tanque, no se ve tampoco mucho en partida. Es un tanque muy roto para tier 9 porque tiene una torreta hiper fuerte, tiene un alfa muy bueno, tiene una DPM increíble. O sea que de estos tres me quedaría toda la vida con el AMX-30, inclusive sale más barato. Y es un tanque increíble y que en la próxima actualización va a tener los nuevos gráficos. Y así que iría por el AMX-30, y después por el Kampfpanzer 70. Un tanque que es un tanque pesado muy bueno también. En tier 9. Tier 8 tenemos el Proyecto 46, el Kampfpanzer RH, Skoda TB56, Action, T60, Bisonte y el Canon Jagdpanzer, T2020, el Gizor y el Soma. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiers 8. ¿Qué les recomiendo acá? Bueno, Proyecto 46, se los recomiendo. Seguramente muchos ya lo tienen, pero bueno, lo recomiendo. Encima tiene el nuevo camuflaje que le pusieron hace poco, que legendario, que está muy bueno. Kampfpanzer 70R. Todos los tanques, lo bueno es que vienen con su camuflaje legendario, así que siempre vale la pena estas ofertas, digamos. El Kampfpanzer RH, un tanque prácticamente nuevo que no se ve mucho en batalla porque justamente es prácticamente nuevo, y la verdad que es un tanque muy bueno. Tiene una armadura bastante buena en la torreta, y lo que lo hace también bueno el tanque para lo que es tier 8 es el alfa. No, acá no, vamos a ver acá. Fíjense el alfa que tiene un alfa, ¿dónde está? Un alfa de 240, 200, y es más, a veces puede llegar a superarlo. Y fíjense lo que es la penetración con alta explosiva y el alfa con alta explosiva. Un tanque bastante interesante, pero como todo tanque tiene su dificultad, ¿no? Yo, dentro de los medios que hay de tier 8, iría más por el proyecto porque es más divertido, y después por el Kampfpanzer. Pesados tenemos al Skoda, al Action, al Bisonte,
y al T2020 y al Somwa. Dentro de estos tanques, claramente les voy a decir que vayan primero por el Action. El Action X es uno de los tanques más rotos de tier 8. Vale la pena mucho que lo consigan. Si les gusta el Alpha, claramente van a tener que ir por el Skoda T56. El Skoda T56 tiene un Alpha muy bueno para lo que es un pesado de tier 8. Fíjense que tiene un Alpha de 450, puede llegar a ser hasta roles de 500. Y fíjense lo que es el Alpha con alta explosiva, 640. Eso sí, tiene una dispersión bastante mala y un aiming time bastante malo también. 5.4 de aiming time, que es bastante malo. Pero tiene una torreta muy muy fuerte y una 8 grados de presión con una placa superior bastante fuerte. Así que hold down este tanque es muy fuerte. O sea, iría primero por el Action. Y después, si quieren Alpha, iría por el Skoda T56. Porque después el Somwa no es la gran cosa. Yo prefiero todavía la MX50-100. El T2020 no lo vale. El T2020 es un... creo que es el peor tier 8 pesado ruso premium de todos los que hay. Lo elegiría último, después anteúltimo el Somwa y después el Bisonte. ¿Qué pasa con el Bisonte? Que tiene un auto recargador de 2 tiros, pero podés solo usar un disparo, porque el otro disparo tardás como 20 segundos en volver a recargar. Es como si fuese el carro 45T, pero el carro 45T tenés 4 tiros y podés usar 3. Acá solo podés usar uno y como mucho vas a usar el segundo si quieres terminar de destruir un tanque, pero después tenés que esperar un montón para recargar el primer tiro. Es un tanque fuerte, pero, o sea, es un tanque bueno, pero dentro de estos 5 que hay, yo me quedaría con el Action y después con el Skoda T56 y recién ahí el Bisonte. Con TDs tenemos el T60, el Canone Jack Panzer y el G-Zor Excalibur. Yo acá iría claramente primero por el G-Zor. El G-Zor es un tanque británico, cazacarro británico, tier 8, que tiene un auto cargado de 2 disparos y tiene Hesh. Todo lo que sea Hesh británico, siempre saben que es muy bueno, así que claramente voy por este. Y después voy por el T60 porque tiene un blindaje bastante fuerte y un DPM bastante bueno, con un alfa bueno. Y después por último el Canone Jack Panzer. El Canone Jack Panzer es como si fuese un E25 en tier 8, pero con más alfa y más tiempo de menos DPM y demás, porque no tiene blindaje alguno, así que hay que tener cuidado con el Canone Jack Panzer. Fíjense que si vamos acá, fíjense lo que es el blindaje, 75, 30, 15, o sea, es un imán de alta explosiva. Pero bueno, tiene un DPM decente, una penetración buena y un alfa bueno. Pero primeramente iría por el G-Zor y después por el TS60. Aunque estos están peleados, porque si querés movilidad, iría por el Canone Jack Panzer. Si querés blindaje y un poco más de alfa, iría por el TS60. Pero primero iría por el G-Zor Excalibur. Después tenemos tier 7 al FB201A, el Super Hellcat y el Steyr-Waffenträger. Estos es de tier 7, ya tier 7 y tier 6 los estoy diciendo para poder completar lo que es la de las ofertas. El FB201 es un tancazo, que creo que es lo mismo que el Black Prince casi, así que si tiene el Black Prince mucha diferencia no hay, solo que este es premium. Super Hellcat es un Hellcat de tier 6 en tier 7, es un tanque decente, pero no lo vale. O sea, entre estos dos TDs me quedo toda la vida con el Steyr-Waffenträger, que tiene un autocargador, de 3 disparos, con un alfa de 300 y pico, 200, 300 me parece. Sí, bueno, 220, pero puede llegar a ser hasta 250 y cosas así con este cañón. Y tiene un 2.5 de interclip, o sea, es un tanque bastante bueno, este, el Steyr-Waffenträger. Así que entre estos dos me quedaría con el Steyr-Waffenträger y después con el FB-201-45 y después con el Super Hellcat. Y por último, tier 6, tenemos al TOC 2, al Type 64 y al Britain Panther. Claramente acá les voy a decir que vayan por el TOC 2 por el meme. Es más, sale más barato. El Type 64 es un muy buen tanque porque no tiene blindaje alguno. Es decir, te agarra un Smash y te puede llegar a destruir un disparo. Te agarra un Su-152 y te puede llegar a matar un disparo, al igual que el KB2. Así que hay que saber jugar mucho este tanque porque es difícil. Y bueno, si tuviese que elegir entre estos tres, primero iría por el TOC y después por el Britain Panther, por el simple hecho que tiene mejor armadura. Y es un medio, ¿no? Porque este es un tanque difícil de jugar si no sabes cómo jugar medios. Si sos de medios, andá por el Type 64, que es un tanque que vale mucho la pena, porque es un tanque muy bueno. Y nada, estas son todas las ofertas que hay para lo que es el evento este como de Black Friday. Cada tanque te va a decir la cantidad de tickets que te va a dar. Acá el Kampfpanzer te va a dar 117. Esos tickets después van a venir acá, van a venir a contrabando y van a canjear por lo que quieran. Claramente, los premios más baratos van a ser los peores. Fíjense lo que es el Borrask, 500 tickets, es decir, hay que comprar todos los tier 10 y tier 8. Al igual que los contenedores para el Vesta 58, hay que comprar los 3 tier 10 que hay y te va a alcanzar para una vez solo comprar esto. Pero, por ejemplo, comprando, a ver qué combo, comprando dos de estos ya te alcanza para comprar
un contenedor de estos y que te toque oro o el tanque. Normalmente te va a tocar el oro, pero bueno, es oro. Yo normalmente estos eventos no lo veo como una oportunidad, porque la verdad que 500 tickets para un Borrasque o 300 para un 3 contenedores me parece mucho. Encima te dan pocos tickets, las ofertas estas te dan 117 los tier 10, que no es poco, y va bajando. Tier 9 te da 98, 79, 66 y así. Es decir, hay que gastar para ganar, más que ganar. Así que no vale la pena gastar para oro para comprar estas cosas, pero sí vale la pena gastar el oro para comprar tanques, porque estos tanques normalmente después salen en la tienda sin su camuflaje legendario. Es decir, este tanque cuando sale después otra vez a la tienda con su camuflaje legendario sale 20.000 de oro o 25.000, depende. Y ahora está 18.500. Es decir, los precios en oro de los tanques son muy buenos, están muy baratos, así que si los tienen que comprar, cómprenlos ahora. Si ven un tanque que les guste, cómprenlo ahora porque después va a estar más caro. Y todos los tanques vienen con su camuflaje legendario. Y no solo eso, sino que te viene con tickets y por 5 certificados de por 5 experiencia. Además, con todos los equipamientos te vienen ya desbloqueados. Todos los tanques. Así que nada, estas son todas las ofertas que hay por el evento este de contrabando. Son muy buenas ofertas todas, muy buenos precios, muy buenos tanques hay, así que ya saben, en base a lo que dije o en base a sus gustos, por qué tanque ir o qué tanque comprar. Así que nada, espero que les haya servido el video este, espero que les haya gustado y nos vamos a ver en un próximo video o directo. Adiós.